Muy buenas, familia. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, últimas lecturas tocan hoy. Hoy tocan últimas lecturas. Hay bastante cosita. Tendré que empezar a intentar que el vídeo sea un poco más ágil, que no sea tan largo. Más que nada para los que queréis un poco verlo hasta el final, no tengáis que invertir tanto tiempo. Y empezaré por el manga, ¿vale? Porque hoy hay tela que cortar, ¿eh? Vamos a ver, empezaremos por los mangas. Empezaremos por ese 1721. ¿Vale? Sasuke Fujimoto, os sabéis, el autor que se hizo ya mundialmente famoso gracias a Chainsaw Man, un manga que, como siempre, ya sabéis, os lo recomiendo enfervorecidamente. Y bueno, aquí digamos que hay historias cortas, ¿vale? Algunas completamente irreverentes o idas de olla completamente, pero luego con ejemplos de narrativa y y alguna solución final, pues que realmente me han gustado, ¿vale? Empezaremos con dos pollos en el patio. ¿Vale? Estos digamos que serían sus inicios. El 17-21 viene que los mangas que hizo desde los 17 a los 21 años, son unos relatos cortos, ¿vale? Aquí empezaremos por que es un relato que cuenta pues que después de una invasión alienígena, ¿no? Pues se han merendado a todos los terrícolas, ¿vale? Hoy empezamos con la cámara, ¿en serio? Ya empiezas. Empezamos con los terrícolas tantos. Llevaros excepto a esos chavales, esa pareja, ¿vale? Que se han disfrazado de pollo para que no se los coman porque esos alienígenas, el pollo como que no les mola. Y a ver, empezarán a ver que si los descubren, si no los descubren, momentos de relativo humor, con momentos de tensión y de hasta ya como de acuerdo con lo natural en el autor. Realmente aquí es cuando se ve que obviamente está empezando a descubrir un poco su narrativa, sus recursos, iba investigando en posiciones de ahí, y empezamos con la dichosa cámara. Uf, ¿vale ya? ¿O todavía no? A ver, vamos a ver si despierta. Ahora, aleluya. Bueno, pues aquí tenéis con un estilo que recuerda obviamente al del autor, pero que todavía, pues obviamente, no estaba en su plenitud de desarrollo, ¿vale? Luego tenemos otra historia, que es esta, que es un chico en el instituto, en el colegio, que se enamora de su profesora, ¿vale? De una de sus profesoras, pues se enamora, es pues para ella, vamos, es su diosa. Pero de repente, en plena clase, aparece otro chico, poco más mayor, con una pistola, amenazando a la clase, ¿vale? Hay momentos un poco así como escabrosos, ¿vale? Pero bueno, tampoco nada es que para escandalizarse, ¿eh? Y bueno, un relato curioso que acaba de una manera muy chula, ya lo veréis. Y realmente un relato con una premisa sencilla, pero a la vez hay momentos de verdadera tensión. La narrativa está muy bien ejecutada. Y bien, un relato que está muy chulo, sobre todo el final me ha gustado. Luego hay otro que es un chico que se quiere declarar a la con la chica, pues con su amiga, ¿no? Con la chica que le mola, se quiere declarar, pero justo en aquel momento este es el quizás el más humorístico de todos. En todos tiene sus detalles de medio humorístico, medio de ella, pero aquí es cuando es más patente, ¿no? El humor ese de cada vez que quiere declararse a ella y ponerse en plan, venga, me voy a poner a decir las cosas directas, sin tapujos, sin medias tintas. Pero cada dos por tres lo están interrumpiendo. Desde un profesor a personajes todavía más extravagantes, ¿no? O situaciones más hilarantes. Pero a partir de aquí es uno de los relatos que me ha divertido más. Muy sencillo, eso sí, no esperemos un relato de esos que nos cambie la vida. Pero realmente me ha entretenido, me lo he pasado bien. Y bien, chulo, chulo. Después hay otro que ha sido el de la chica, esa chica, que es una asesina a sueldo. ¿Vale? Y que le contrata un señor misterioso para que le mate. Mira, es una asesina en creces, pues venga, va, asesíname, que es lo que estoy buscando y tal, pero claro, va a probarlo, pero como es un vampiro, pues es bastante difícil matarlo. Y bueno, a partir de ahí irá la historia a una deriva completamente también, otra ida de olla, pero bien, entretenida. Entonces, nada. Cuatro o cinco relatos cortos entretenidos, que está bien, cuatro, correcto, de unos 15, 20 páginas cada uno. Obviamente historias que no nos cambian la vida, ni es el mejor manga del autor, por supuesto, pero para ver el desarrollo de su tan particular estilo, cómo iba evolucionando, está súper bien. Y el próximo, que si no han publicado ya está a punto de salir, que es el 22 hasta no sé qué edad, también lo cogeré porque bueno, relato un solo manguito autoconclusivo con historias cortas, súper ameno, súper entretenido, pero tampoco algo como para decir, madre mía, me ha cambiado la vida, ¿vale? Lo que sí que me alegra es haber terminado, cerrado otro melón, que es
Noah of the Blue Sea, un melón chiquitito porque eran solo 5 tomitos, pero así siempre que hacías una serie dices, uf, otro ha conseguido. Y nada, oye, muy bien, muy bien. El final no me ha decepcionado. Obviamente se tenían de solucionar diferentes tramas, tanto lo que es el del barco, como lo de los vampiros, como lo de Noah, que es quizás el misterio que más me interesaba, ¿vale? Y bien, bien. A la gente que le guste los mangas así, con tramas, con ambientes asfixiantes, en según comentos violencia explícita, con vísceras y sangre, pero sin entrar en... No es un manga tipo Crowset tampoco, ¿eh? Hay desarrollo de personajes, hay... Está muy bien. El dibujo, ya os he dicho, que no es que sea para, digamos, tirárselos a la cabeza y quedarse completamente ensimismado viendo las viñetas, pero está resolutivo, está bien. Esto no puedo ponerlo porque esto es un spoilerazo que no veas. Y realmente, para quien quiera un cómic entretenido, con tramas de mucho misterio, vampiros por ahí, vísceras de vez en cuando, y unos finales que bien, bien resuelto, está bien. Un manga que no pasa a la historia, pero que en absoluto desentona ni decepciona. Y muy bien, Milky Way lo está haciendo muy bien. Las últimas licencias que estoy cogiendo yo también, la verdad, sobre las brujas también me gustó mucho. Y son mangas que obviamente no sean históricos dentro de... Pero oye, ni hay ni uno, de momento, de los que he cogido últimamente de Milky Way, que he dicho, hostia, me arrepiento, no tendría que haberlo pillado, de verdad, no tendría que haberlo pillado. Bueno, este sí que tenía que pillarlo ya, es uno de los dos clásicos que quiero recuperar. El próximo lo tendréis el mes que viene, en lecturas. Pero el primero de los grandes clásicos que han editado ahora en edición coleccionista, como queráis llamarlo, ¿no? Está una edición muy currada de Norma, ¿vale? Pero bueno, Neon Genesis Evangelion, ¿qué os puedo decir de ese manga, no? Que ya no hayáis oído las, ¿no? Pero bueno, a ver, una de las obras emblemáticas de su tiempo. Y bueno, como sabéis, ¿no? En un futuro, el planeta cae un meteorito, un gran apocalipsis cae sobre la Tierra, a partir de la subida del nivel del mar, bueno, el país queda hecho un cromo, y unos 15 años más tarde, pues cuando parece que la humanidad vuelve a poder, tiene una oportunidad de volver a empezar, ¿no? Pues aparecen los ángeles, ¿no? Unos seres gigantescos, y entonces a partir de ahí, pues la humanidad pues desarrolla ese... los Evangelion, ¿no? Esas máquinas gigantescas para enfrentarse a ellos, donde se interconectan con sus pilotos, ¿no? Donde ahí tendremos a esos tres protagonistas, sobre todo es uno, pero digamos que serán tres protagonistas, en los cuales, pues, entre escenas épicas de batallas ahí brutales, ¿vale? Espérate, bueno, aquí está un poco, fijaos, a nivel gráfico es... A nivel gráfico no se le puede decir ningún pero, ¿eh? Hay momentos que son auténticamente impresionantes. Os bien currados. A ver, quiero buscar una escena que sea de esas de lucha, de acción así bestia. Sí. Hay muchas escenas así, tipo shonen, pero luego también hay momentos seinen, hay momentos ojo, porque lo más destacable de ese manga, de momento, es que quiere introducirse mucho en la mente los entresijos de las inquietudes y pensamientos filosóficos de los protagonistas, ¿no? Respecto a lo que quieren hacer con su vida, su desarrollo como personas, como chavales, luego como adultos, y está muy chulo, está muy chulo. El primer tomo es como si incluyese a dos de los del anterior formato, ¿vale? Hay algunas paginitas en color, muy chulas, ¿vale? Y realmente a nivel gráfico espectacular, muy bien currado, no hay que poner ningún pero. Muy dinámico, muy entretenido, pero luego además mucho más profundo, o al menos lo que intenta el autor, de lo que podría ser un cómic de ese tipo. No es el típico shonen de mamporros a destajo, luchas ahí entre esas bestias y los robots gigantescos y ya está, y venga, va, vamos a seguir a... No. Aquí hay desarrollo de personajes profundo y muy interesante, y sinceramente, había leído algún tomito y había visto algún capítulo del anime, pero claro, a mí me pilló un poco más mayor y tampoco me enganchó como otros amigos, conocidos y compañeros que tengo, que sí que para ellos Evangelion es uno de sus tótems en aquella época, no, para mí no, pero realmente como manga solo puedo decir que muy bien de momento, promete y lo seguiré. Además, si no me equivoco, me dijeron que serían 10, 11 tomitos, si no me equivoco, no lo sé seguro, no lo puedo asegurar eso, pero de verdad, muy, muy chulo, muy palomitero, pero a la vez muy entretenido, con un buen desarrollo de personajes. Estamos hablando del primer tomo, obviamente, edición espectacular, fina, elegante. Muy chula de Norma, eso sí, 14-15 euros, si no me equivoco. Y lo recomiendo de verdad, muy chulo, muy chulo. Nos vamos luego
a una novedad, que es esta. Mitos nórdicos, Maestro Gaiman, con Gray Russell, y luego pues baile de autores, que vaya unos, Mike Mignola, ni más ni menos, Jerry Oldway, David Rubin, Piotr Kowalski, Jill Thompson, Dick Stewart, Laurence Ferry y Galen Showman. A ver, esto digamos es, yo lo recomendaría pues a gente como yo que es fanática de la mitología nórdica, de los dioses, de la creación de los esos. Aquí empieza, ¿ves? Desde la creación de los primeros tiempos, ¿vale? Un abecedario, un ABC de todo lo esencial de toda esa mitología, ¿vale? De la creación de los diferentes esos, de los antepasados Odín, luego Odín, los tres hermanos, cómo crean, un poco todo, no os voy a spoilear mucho, ¿vale? Pero realmente muy chulo. De luego hay relatos cortos donde el protagonismo pasará pues de Odín a Thor, a unos enanos, luego también a la mujer de Thor. Hay mil y un veces, ¿ves? Aquí tenéis, por ejemplo, el momento que está Rubín. Aquí tenéis, por ejemplo, cada capítulo pues es de unos autores concretos, ¿vale? A ver si encuentro aquí donde sale. Aquí es Mignola. Es inconfundible su trazo y sus sombras. Y bueno, muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho. Eso sí, tampoco son historias. Gaiman, como siempre, aportó un poco lo que es el relato, pero luego lo que es la narrativa, el cómic en sí ya no es cosa suya. Y sinceramente, me ha gustado, no me ha decepcionado. Eso sí, tampoco como cómico, como historias, si no eres muy aficionado a esa temática, quizás se te pueda hacer un poco. Pues vale, pues muy bien, pues de acuerdo, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. Se nota en la historia de los diálogos que están ahí van detrás. Luego, obviamente, lo que es el guión y la construcción ya de las páginas, ya está Russell y ya no es lo mismo. Pero ¿verdad? La hice muy bien, tres tomitos, para quien quiera un poco saberlo todo de los mitos nórdicos, como dice el título, y de una manera amena, incluso momentos divertidos, momentos emotivos, momentos épicos, etcétera. Está súper bien, lo recomiendo, ¿eh? Un tomito además muy asequible, o sea, no sé si eran 15 o 16 euros, tal, está muy bien, muy chulo, no me decepciona en absoluto, ¿eh? Lo que tampoco me decepciona en absoluto, incluso digo que esto es una absoluta, absoluta maravilla como cómic de entretenimiento puramente de palomitero, es esto. Esto es una joyita. Para pasar un buen rato leyendo, esto es buenísimo. Anson Future, cuarto tomito ya de la edición español de Planeta Cómic. Y a ver, aquí ya están saliendo. Glenn, como siempre, no me decepciona, no se entona. Trama súper divertida, en algunos momentos súper adictiva y emocionante. Personajes súper carismáticos. La Yaya esta, mi después de Gertrude, ahora ya mi ídola es la Yaya esa, que nunca me acuerdo el nombre, me cacho. Es impresionante. Pero lo que si Gillen aquí lo que ha construido, todo el tema de mitos artúricos, mezclado con fantasía, con subtramas ahí considerándolas, está súper chulo, y el diseño de personajes y criaturas es guapísimo. Aquí realmente quien ya se sale de la tabla es Dan Mora. Dan Mora aquí hace un trabajo que ya lo equipara a los principales genios que puedan haber ahora, a los lápices en cualquier tipo de cómic que se publique en el mundo. Es absolutamente impresionante el trabajo de Dan Mora, que además aquí se ve todavía acompañado por otra absoluta maravilla, que es el color de Tamara Bombillón, ¿no? Yo a Bombillón la conocí ya con Scotty Young. Y vamos, esos trazos donde se distingue también muy bien según la intensidad del color, cuando son momentos en el mundo real o en momentos o en lugares oníricos, es impresionante. Está súper chulo. Vamos por el cuarto volumen y esto es que lo devoras, lo devoras. Dicen que ya has acabado o está a punto de acabar, pero oye, como si durase más, ¿eh? Yo encantadísimo, porque es una auténtica delicia. Como cómic épico, de aventuras, de acción, fantástico y momentos incluso de humor, chulísimo. De las cosas que más han alegrado la lectura de Boom Studios, ¿eh? Algo está matando a los niños, también me está gustando, pero es que esto es una delicia. Esto es una gozada, disfrutarlo. Esto es una gozada. Es una absoluta gozada. Súper recomendable. A quien le guste el cómic de entretenimiento, acciones raudales, mitos artúricos, fantasía, personajes entrañables con mucho carisma y un arte impresionante, que ni lo dude, que si no se ha metido ya, que se meta ya en otro futuro, porque es una absoluta maravilla. Eso sí, para lo que hemos dicho, ¿eh? Comité de entretenimiento y palomitero, que no es poco, no es poco. Nos vamos a otra maravilla. Qué delicia, por Dios. Una gran sorpresa, porque decía, esto a mí a lo mejor no. No me.
No, que, no sé si es mi tipo de cómic, ¿eh? No sé si me va a acabar por crecer. No sé, no sé, no lo veo acabado. Oye, qué gozada. Canto. Si tan solo tuviera un corazón. Primer tomo de esa obra publicada por Tengo Ediciones en una edición absolutamente impresionante. O sea, hojas que parecen cartulina, pero es que además un buen tochal de páginas y con una calidad de impresión y de edición de los lomos y todo. Era una maravilla. Bueno, aquí tenemos ese canto que los autores, Bucher y Zucker, han querido hacer pues un pequeño homenaje pues a los cuentos de hadas, ¿no? A los cuentos de hadas y a los relatos fantásticos de toda la vida, ¿no? En el prólogo les saltan, ¿no? Ellos se criaron con la historia interminable, con dragones y mazmorras y todo, ¿no? Entonces les sirvió de inspiración para crear ese mundo donde hay esas criaturas, ¿no? Esta especie de soldaditos de hojalatas, ¿vale? Que les han quitado el corazón, el villano de este mundo les ha quitado el corazón para convertirlos en esclavos, poniéndoles un reloj, en el cual pues el tiempo tarde o temprano acaba y entonces pues fallecen. Y digamos que hay uno de estos personajes, de estos solitos, que le han puesto el nombre a su compañera, una compañera de la que está enamorado, como Canto, y él se quiere rebelar contra eso porque su compañera tiene un serio problema y si no le ayuda, pues lo va a pasar muy mal. Entonces, a partir de ahí iniciará el típico camino del héroe, ¿vale? Hay un montón de páginas de ese tipo, ¿ves? Esos splash page donde marcan como viñetas antes, ¿vale? En cada 10, 8 o 10 páginas hay una página de estas, chulísimas. Y bueno, empezar a encontrar, vamos, pues, enemigos, inesperados amigos también, y realmente una gozada. Una gozada visual, una gozada de trama, porque además es un cómic que no te explica prácticamente nada nuevo, ¿no? Es el clásico relato fantástico, el camino del héroe, etcétera. Pero hecho de una manera y con una. Te trabaja también mucho la moraleja de el héroe, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser un héroe? ¿Por qué te pueden considerar un héroe? ¿Por qué? ¿Según qué hazañas muy concretas o por las consecuencias de lo que intentas cambiar, ¿no? El arte, como veis, es muy particular, esa línea gruesa. Los fondos están bien trabajados. Hay momentos en que eso, obviamente, se recrea más en ellos y momentos no tanto. Y luego tienes esos flashbacks que a mí me encantan, ¿vale? Un estilo de dibujo muy, muy personal. Pero tanto la recreación de personajes, como de ambientación, como de criaturas, está súper chulo, súper chulo. A quien le guste el fantástico épico, las aventuras de toda la vida del fantástico, ¿vale? Es una maravilla, está súper chulo. Mira. Está guapísimo. Me ha encantado, de verdad. Tengo ya, lo sabéis, los que seguís el canal, llevo tiempo que solo lo estoy elogiando, porque tanto las obras elegidas como la calidad con lo que lo editan es absolutamente increíble, digno de elogio. ¿Vale? Espérate, a ver si puedo conseguir que se vea, porque entre la luz, los reflejos, la cámara, a veces es una aventura enseñaros un cómic, ¿eh? Es horroroso. Pero de verdad, una absoluta gozada. Una absoluta gozada. Me lo he pasado muy bien. Mira, mira, ¿ves? Es una maravilla. Muy chulo de verdad. Un gran homenaje a los cuentos de hada, al fantástico, épico, clásico de toda la vida. El camino del héroe, pero hecho de una manera muy coqueta. También hay un final que mezcla tristeza, nostalgia, melancolía y sobre todo también es un canto a la esperanza. Y nada, este es el número uno, pero si no me equivoco eran tres. Ya me corregirán, pero yo creo que eran tres. Y de verdad, la edición espectacular. Y tengo unas ganas ya del segundo, porque te dejan con un cliffhanger que, vamos, es horroroso. Es horroroso. Aquí ves, está un poco los extras donde los autores explican un poco el origen de toda su inspiración, ¿no? Esos relatos clásicos que leíamos en los 80, en los 90, ¿no? De los clásicos imperecederos del género. Pero un fantástico entrañable, un fantástico muy bien facturado, un fantástico con un estilo muy, muy personal. Y de verdad, una de las lecturas que más he disfrutado este mes, súper chulo. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Me esperaba algo más así, más tostón, más no no conlleva con mi estilo. Vamos al europeo. Y vaya europeos se vienen hoy, ¿eh? Vaya europeos, madre mía. Primero empezaremos por dos agradables sorpresas. Dos agradables sorpresas. Porque precisamente los dos son números dos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, aunque son autoconclusivos y no son una continuación del primero, pero vienen dentro de una línea, ¿no? Que salió un primer tomo de las Oscas que no me acabó de convencer, más uno, menos uno que otro.
Y realmente han sido dos sorpresas agradables. Primero, el Conan Europeo, publicado por Planeta, es el número 2, que en ese caso, mediante Vigée Brugeois y Tolhuat, porque cada tomo, como sabéis, cambian de autores, tanto a nivel de guión como de arte, adaptan una de las obras de Robert E. Howard, del emblemático personaje. Recordaos que tenéis una guía de lectura de todo referente a Conan aquí en el canal, ¿vale? Y aquí nos adaptan El Coloso Negro, un clasicazo. Qué gran adaptación. Muy bien adaptada, pero es que luego a nivel gráfico, fijaos, qué maravilla. Es espectacular. El trabajo aquí que hacen, como utilizan el mismo recurso para lo que son una especie, como si fuesen plagas de insectos con los bocadillos. Pero el trabajo que hace aquí el color también muy bien trabajado. Y vamos, así como el primero. Hay gente que le molesta mucho el dibujo. A mí, yo dije que el dibujo, el arte de ahí, a mí simplemente no me convencía en según qué momentos de acción, que lo veía un poco confuso, pero no me desagradaba. Lo que es que hay gente que está más acostumbrada a un estilo más realista de dibujo. Pero a mí lo que no me convenció fue que, claro, un relato como el de Bellit, ¿no? Toda aquella época que yo la leí la conocí y me enamoré de esa época por los relatos Marvel, que duró tantos y tanto y tanto tiempo, claro, solo en 50 y pico páginas me pareció muy, que no profundizaba todo lo que se podía profundizar de esa gran época, ¿no? Pero en cambio aquí, la adaptación está muy bien, muy fluida, muy entretenida. Hay unas batallas épicas, impresionantes. Os iré pasando páginas, lo veréis. A nivel gráfico es espectacular. Tanto por el arte como por el color. Es impresionante. Esto no puede ser, que aquí hay momentos eróticos y no puedo enseñarlos, pero fijaos, luego en los momentos bélicos o los momentos de batalla sí que os lo puedo enseñar, mira. Es una absoluta maravilla. Además, en planas grandes hay unas viñetas con un dinamismo espectacular. Espectacular, muy chulo, muy guapo. Mirad, mirad. Esto es pura épica. Esto es pura épica. Pero intentaré acercarlo para que sea mejor. Aquí. A ver si. Fijaos, qué maravilla. Qué absoluta maravilla. Es espectacular. Lo he disfrutado. Pues queda más bien adaptado, ¿eh? A nivel de guión y trama. Oye, una adaptación bastante fidedigna al relato original. Y oye. Mira, mira, mira. Qué absoluta maravilla. Chulísimo. Claro, el primero no me decepcionó, pero no me acabo de convencer del todo, por los motivos que os he comentado, pero es que esto me ha convencido del todo. Esto es lo que busco yo de un álbum europeo de 50 y pico páginas de Conan. Esto es una absoluta maravilla. Habrá escenas que nos puedo enseñar, sobre todo las de brujería del final, porque claro, hay momentos que esto no se puede. Aquí hay spoiler, claro. Es cuando se enfrenta al malo malísimo al final. Pero es impresionante, ¿eh? Muy chulo, lo he disfrutado como un enano y de verdad, al final tampoco, porque uy, no sé qué ha pasado aquí, he picado una tecla sin querer, disculpar, pero un gran acierto de verdad. El primero me quedé un poco bien, pero así, no mal ni bien, ¿no? Bien, bien. Vamos, una absoluta maravilla para lo que es, ¿eh? Relato, adaptación así resumida del Coloso Negro. Lleno de acción, de espada y brujería, de erotismo. Chulísimo, puro Conan. Súper recomendable, ¿vale? Tanto para los aficionados como para quienes queráis descubrir algo del personaje con un tomito autoconclusivo y ya está, ¿vale? Y el otro también ha sido una. Porque este también era escéptico. ¿Por qué era escéptico? Porque, como sabéis, Yermo ha iniciado una línea, colección, como queréis llamarlo, ¿no? Que es la sabiduría de los mitos, ¿vale? Una línea que está en Francia. Estructurada por Luc Ferry, ¿vale? Uno de los creadores emblemáticos del europeo de los últimos años, con pues adaptaciones sobre la vida, milagros, aventuras, desventuras de grandes personajes o mitos de la mitología griega, romana, etcétera, ¿vale? Y empezaron por el de Heracles, que yo ya dije, los que seguís el canal, como sabéis, que me pareció a nivel divulgativo una barbaridad, súper chulo, pero como cómic, tanto a nivel narrativo como a nivel gráfico. A mí me dejó bastante desear. Me recordó mucho un cómic de esos típicos para la escuela de los años 80-70. No me gustó, no me gustó. Y claro, cogí este que es un tochal inmenso, ¿vale? De Jasón y el Vellocino de Oro. Porque además es un personaje que a mí siempre me ha gustado. Yo lo descubrí al principio muy jovencito, con la peli, aquella peli clásica
Jasón y los Argonautas, ¿vale? Y me encantó. Pero claro, ahí como me encuentre otro álbum tipo Heracles, me muero. Y no. Esto es otra división. Esto es otra división. Una absoluta maravilla. A nivel gráfico, una maravilla. Una absoluta maravilla. Engloba tres álbumes europeos, es un formato integral. A nivel gráfico, una absoluta maravilla, pero luego también la adaptación también de los retos clásicos, cuando se incorpora toda la tripulación, incluido Heracles y bueno, los dioses, todas las aventuras, las criaturas, todo muy bien fijado. O sea, es una absoluta maravilla. Quien quiera un europeo, bien narrado, sobre mitología antigua, que a la vez no parece que te estén dando una lección en clase, sino que estás viendo un cómic de aventuras, de fantasía, de mitología, súper chulo y súper entretenido, pues que no lo dude, porque es una absoluta maravilla, ¿eh? Es una absoluta maravilla. Fijaos también a nivel gráfico, qué maravilla. Una pasada. Mirad, qué absoluta maravilla. Esto es increíble. Verlo al natural impresiona mucho más que lo que os pueda enseñar ahora aquí por cámara, ¿vale? Pero está súper bien conseguido, tanto la narrativa de la historia, que sea, aparte de divulgativo, entretenido, palomitero y emocionante, narrado con una narrativa pues muy actual y muy de acorde con lo que podemos ver ahora en la mayoría de cómics. Y oye, súper chulo, súper recomendable. Que nos gusten esas temáticas, que no se lo pierda, porque es un espectáculo visual. Pero es que luego hay también otra joya dentro de ese álbum. Parte del cómic, que como os he dicho, es una absoluta maravilla. Luego encima van y me ponen un contenido extra absolutamente espectacular. Porque todos los sintagas normalmente tenemos material extra. Pero a nivel divulgativo histórico, nos dan aquí una información, tanto a nivel de historia creativa, ¿no? Lo que podemos encontrar en cualquier enciclopedia, ¿no? A la vez que estudios que han hecho especialistas de este mundo. Espérate aquí. Es que pesa un montón, ¿eh? Me está costando un montón aguantároslo. Pues que cada más que no, para que lo veáis. Absolutamente espectacular. Los extras de ese tomo son un regalo para quien quiera realmente, sea muy aficionado a esa temática y quiera. Porque ya había muchas cosas que ya conocía, pero habían otras que, oye, me he enterado gracias a ese cómic, ¿eh? Súper chulo. Una absoluta maravilla. Ahí, por Dios, aquí. Una absoluta maravilla esos extras, de verdad. Jasón y el vecino de Oroye, chapó. Edición muy chula, muy guay de Yermo. Y realmente una absoluta joya, ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo que soy muy aficionado a esa temática, vamos, uno de esos golpes ahora que guardaré con mucho cariño y releeré a medida que vaya pudiendo. Y luego viene dos europeos, bueno, son tres, pero en realidad son dos obras. Es que uno tengo el primero y el segundo tomo, que vamos con el tema samuráis, ¿vale? Con el tema samuráis ya sabéis que es una de las temáticas que más me gustan, siempre me han gustado, y he cogido dos obras que las quiero poner juntas al principio para que entendáis un poco luego la conclusión final que saco, ¿vale? Uno sería una de las obras que tenía pendientes de Tengu Otori, que tengo el 1 y el 2, ¿vale? Ya están leídos. Y luego de Yermo, Samurai Leyendas volumen 3, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir en este momento de Samurai Leyendas 3 de Yermo? Primero, seguimos con la premisa que habíamos seguido en el primer y segundo, ¿vale? Adentrarnos más en la trama de la protagonista, ¿vale? De Reiko. Aquí, por ejemplo, veremos que quiere empezar a despertar su vida sexual, pero también con tramas considerativas, acción, muerte, todo. A nivel gráfico es absolutamente espectacular, ya lo veis, espectacular. Pero bueno, cómic de samuráis que enriqueces el universo que conociste con la obra troncal, con Samurai, ¿vale? Mediante las aventuras y desventuras de Sarreiko y demás personajes, ¿vale? A nivel gráfico, seguimos con el nivel inmenso, majestuoso de toda la obra. Aunque yo simplemente también siempre digo que con los Samurai Leyendas, vamos, solo puedo tener elogios a nivel gráfico, pero claro, el shock de
de quedarme impresionado, de quedarme maravillado, como me quedé con Samurai, la estoy, pues claro, aquí ya no, ¿no? Pero es que son las viñetas más sencillas, en los momentos más. Es una joya a nivel gráfico, ¿vale? Entonces, una barbaridad, increíble, chulísimo. Pero, ¿cómo definiría yo ese álbum? Pues un álbum europeo clásico de aventuras, pero ambientadas en el Japón medieval, mezclados con elementos de fantasía. Ya está. Eso sí, comicazo. Muy chulo, ¿vale? Pero luego, dentro de la misma temática, y de la misma, entre comillas, época, ¿no? De Japón feudal, porque hubo varios siglos de Japón feudal, ¿no? Dentro del Japón feudal y con el formato de cómico europeo, etcétera, está otro, este otro, que es Leyendas de los Otori. Claro, ¿qué pasa con Leyendas de los Otori? Pues que claro, tú lo abres y no es un arte ni una narrativa como los que estamos acostumbrados en Samurai. Claro, recordaos, vuelvo a enseñarlo un poco para que sea todavía más fresco ahora cuando se abra el Otori, ¿vale? Fijaos ese arte. Y luego ahora sobre el Otori. Vamos a ver, me cuesta a veces. ¿Veis? Completamente diferente. Entonces, aquí Otori, luego os un poco con el por qué os he querido destacar lo del arte, ¿vale? Pero primero, aquí un poco lo que nos explican es una zona de tres países, ¿vale? La historia es completamente ficticia, pero ambientada en el Japón feudal, medieval, más o menos del siglo XVI, ¿vale? Y aquí digamos que hay tres clanes, los Otori, los Tohan y los Eishu, ¿vale? Y tenéis aquí el país medio, luego el este y el oeste, ¿vale? Pues aquí digamos son tres clanes que precisamente no se van bien, nada bien. Y bueno, aquí tenemos a un protagonista, un chaval, espérate, a ver dónde está aquí. Aquí. Este chaval que está huyendo, ¿no? Ah, aquí, perdón. Y no, aquí que me equivoco, perdón. Aquí es el chaval que está huyendo. Están persiguiendo por ser quién es y del clan que es. Aquí se encuentra con ese hombre desconocido, el cual le va a proteger de esa gente, pues bueno, que le quiere hacer de todo menos bien. A partir de ahí, ese chaval y ese hombre iniciarán una relación que irá cada vez a más, irá haciéndose más profunda entre lo que es respeto, cariño, incluso llegar a ser pues como un padre, ¿no? Un padre adoptivo de ese chico. Lo que es que eso sí, lo que le pide ese hombre es que para su propia seguridad tendrá que olvidar de dónde viene, a qué clan pertenece, tanto por su seguridad como para la del mismo, ¿no? A partir de ahí empezarán un viaje en el cual se verán subtramas y tramas conspiranoicas, ¿vale? Y luego otra protagonista que se irá incorporando a la trama, aunque de momento no coincidan, que es esa chica, que obviamente con 15 años ya la quieren comprometer en matrimonio, le comprometen con un primer pretendiente, pero tiene mala suerte que fallece y ya la tildan pues eso de maldecida y que creará maldición a tal, pero fijaos, el arte como es de bello a la vez que de curioso y particular, no es como si simulasen los clásicos grabados japoneses de aquella época, ¿vale? A ver si puedo conseguir que se vea con más definición. ¿Vale? ¿Veis? Dibujo completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la gente que está acostumbrado al arte del europeo clásico de aventuras, como el que os he enseñado antes de Samurai Leyendas, ¿vale? Dirá, es que ese dibujo, uff, cuesta que me entre. No, es un dibujo raro, un dibujo así muy, uff, ¿vale? Por ejemplo, ¿ves? En viñetas así de acciones, pues no tiene nada que ver con lo que os he enseñado de Yermo, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que a medida que va avanzando la historia, también tengo que reconocerlo, al principio el arte también me ha echado un poco, pero claro, luego ves esas viñetas de esa belleza tan enigmática que desprenden. ¿Veis? Fijaos, está precioso, precioso. Bueno, total, no me enrollo más con el tema del arte, ya habéis visto la diferencia, pero aquí digamos que esa chica, la que está comprometida, pues al final, casualidades de la vida, lo comprometerán con el hombre que había salvado a aquel chico. Cuando se conocen el chico y la chica, precisamente la que será su futura madre, se enamoran perdidamente, locamente los dos. Pero ¿qué pasa? Claro que está su padre y es el hombre que más respeta y por el que daría su vida porque le debe todo a él, ¿no? Y ahí estamos, este, mientras tanto, con personas en la sombra, consejeros, gente ahí que teóricamente quiere ayudar, pero no quieren tanto, gente que se quiere ayudar, y compromisos de a ver quién tiene de morir, quién tiene de vivir,
si asesinamos a este o no lo asesinamos, etcétera, etcétera. Y todo mezclado con ese arte que es tan particular, pero tan bello a la vez, ¿veis? Por ejemplo, este arte sé que a mucha gente se le puede repetir, pero a mí me deslumbra. Entonces, ¿qué quiero decir con esa comparación? Pues que, claro, leer esos dos álbumes, bueno, esos tres álbumes, ¿vale? Los dos de Otero y el de Samurai, he tenido una sensación muy curiosa que quería transmitir ahora en las lecturas, ¿no? Y por eso quería comparar un poco los dos artes y enseñarlos un poco juntos, ¿vale? Cuando estaba leyendo esto, lo estaba disfrutando como un cochino, además, lo que os he dicho, la factura es impecable y la trama súper entretenida, era el típico europeo de aventuras clásico mezclado con fantástico ambientado en el Japón feudal. Es la impresión que tenía. Y disfrutando, ¿eh? Disfrutando muchísimo. Y luego, cuando he leído este, no era lo mismo. No estaba leyendo el clásico relato de aventuras europeo ambientado en un Japón feudal. Me sentía que estaba en el Japón feudal. Sentía que eso era el Japón feudal. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? ¿Qué conclusión quiero llegar? Que quizás a nivel de espectacularidad y a nivel incluso de venta seguramente funcionará mucho mejor este tipo de álbum. Pero a nivel de transportarme y hacerme sentir que estoy en aquella época y en aquel ambiente, me lo ha hecho sentir mucho más este. Esto es un comicazo y esto es un señor comicazo también. Pero con un estilo propio, con mucha personalidad. Y lo que más me gusta, que hay obras que se diferencian de todas las demás, o por su estilo gráfico, o por su estilo narrativo, o por el estilo en general de sus autores. ¿A qué me refiero a decir? Obras con personalidad propia, que me enseñan una página o una sola viñeta de aquella obra y las identifico enseguida. Y eso para mí no tiene precio. Con lo cual, Samurai Leyendas 3 lo he disfrutado muchísimo, pero para mí tiene mucho más valor lo que me ha dado esa obra. ¿Vale? Y como siempre, la edición de Tengu espectacular, igual que la edición también de Yermo de Samurai Leyendas, también muy bien, ¿eh? Pues acabamos con europeo y ahora nos vamos a lecturas algunas y relecturas otras de lo que es todos los tomos de todo el universo Sandman, ¿vale? Que en la foto, si os habéis fijado en la foto de la miniatura del vídeo, salen unos cuantos, pero no ponía por todos porque si no era interminable. Vamos a ver cómo os lo puedo explicar para que de la manera más sencilla y que no hayan confusiones ni líos y sobre todo aclarando las dudas, no complicándoslo más, ¿vale? Universo Sandman es unas historias que engloban diferentes personajes o diferentes sitios dentro del universo que se creó en la historia original de 75 números de Sandman, creado por Neil Gaiman, pero ambientados queriendo transmitir un poco toda esa esencia de la obra, pero con historias nuevas, ¿vale? Y que siguen directamente a cuando acaba, digamos, la historia original. Entonces, todo empezó con ese tomito. Esos tomitos que os enseño son todos tamaño comic book, tamaño grapa, ¿vale? Y aquí un poco nos explican un poco la introducción de el mundo. Eso, tranquilos que no habrá spoilers, ¿eh? No habrá spoilers, no os preocupéis. Primero, el mundo del sueño, ¿vale? Un poco personajes ya emblemáticos de la obra original, ¿vale? Y, sinceramente, aquí Simon Spurrier recrea muy bien aquella se nos veía aquella mentalidad, pero con algún personaje nuevo, uno, por ejemplo, que me ha encantado, muy chulo, ¿vale? Pero bueno, con un problema que se avecina en el mundo del sueño. Entonces, dentro de esa introducción, ese problema inicial que se presenta en ese tomito aparecerá en las diferentes líneas de Universo Sandman. Por ejemplo, tenéis los tres tomos de El Sueño, que están ambientados obviamente en el mundo creado en Sandman por Morfeo, ¿vale? Que es el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, ¿vale? Trama muy chula y de los que más me ha gustado de esa línea de Universo Sandman, ¿vale? No explico muchos problemas porque estoy preparando unas cosas en el canal a nivel de Sandman y tampoco os quiero avanzar mucho, ¿vale? Y luego, esta es la línea que, precisamente, esta es la colección, esos tres tomitos, esto es lo que han puesto en el último integral que publicaron hace un mes o unas pocas semanas, ¿vale? Que se publicó el integral del sueño. Son esos tomitos lo que están incluidos en ese integral, ¿vale? Y eso me lo he releído todo porque hace poco salieron esos otros dos tomitos del sueño, que es otra historia ya, que es
Horas y vigilia. Aquí que nos introducen un poco unos personajes que aparecen en Saman, que es William Shakespeare. Y aquí pues que adentra más en la historia de ese personaje central, que es una pesadilla. Y bueno, no os explicaré más datos porque si no ya empezaría a spoiler, ¿vale? Y esos dos tomos los he leído, no los conocía y oye, me han gustado. Quizás no tanto como la... Perdón, amigos, tantos tomos. Como la historia principal del sueño que leí hace unos meses. Pero muy entretenida y muy bien, ¿vale? Pero luego... Os he enseñado la primera colección que salió y luego también la que ha salido última. Pero luego también tenéis La Casa de los Susurros. Aquí tenéis... A ver, espérate que no me quiero equivocar. Este es el tomo... Un momento, ¿sí? Me he equivocado. El tomo 1. El tomo 2. Y el tomo 3. Aquí nos iremos a los ritos vudú, a los dioses que, como dice el título, ¿no? Que hay los sueños, pues aquí estamos hablando de los susurros. Una trama entretenida, pero para mí quizás esa trama de la Casa de los Susurros es quizás de las más flojitas de las que hemos podido ver hasta el día de hoy en el universo Sandman, ¿vale? En esa colección. Luego tendríamos los libros de la magia. Otra línea de historias muy interesante, en la cual quiero aclarar sobre todo algo que a veces confunde a la gente. Una cosa son los libros de la magia que hizo Neil Gaiman, que esto es una absoluta maravilla, comicazo, impresionante, que ya salió hace bastantes años, ¿vale? Donde cual, pues, nos presenta ese personaje, fijaos, maravilla esto, maravilla. Y bueno, aquí hay unos, no os entraré en muchos spoilers, porque como he dicho, también quiero hacer un programa especial basado en eso, ¿vale? Pero aquí hay un... Unos temas, unos... Gaiman es cuando está en forma aquí, cuando está en forma. Es una maravilla. Luego ya cuando van al fin de los tiempos y... Uf, una maravilla. Pero bueno, enseñar páginas que no sean muy spoileables, ¿vale? Esto es una absoluta maravilla. Correcto. Pero luego también hay... Los otros libros de la magia, que son los universos Sandman, eso que estamos enseñando ahora, ¿vale? Que aquí tenéis... No, perdón, siempre me lío. Jope, ahora. Madre mía, qué lío. Aquí, tomo uno. ¿Vale? Tomo 2. Es que hay un efecto espejo con la cámara. Entonces cada vez cuando quiero enseñar una cosa estoy enseñando lo contrario de lo que quiero enseñar. El volumen 2 y el tomo 3, ¿vale? Aquí también tenéis 3 tomos, ¿vale? De momento lo que está publicado en integral ha sido El Sueño. Esto es de momento, ¿no? Y esta también, ahí hay momentos humorísticos muy divertidos. Hay momentos también, duros. Pero también quizás es de las que menos destacaría esa versión. Quizás un poco, me gusta un poco más que La Casa de Susurros. Pues también, pero eso ya lo había leído también, eso ha sido relectura, ¿vale? Junto con los libros de la magia de Neil Gaiman, que eso sí que hice relectura, es un disfrute, es una absoluta maravilla, una absoluta maravilla. Pero luego ya están, de universo Saman, los de Hellblazer, que de momento hay 2 tomos, este primero y ese segundo, que también van conectados un poco con la tramiza, pero luego cada una de las ramas van por sus propias historias, aunque sí de fondo o de trasfondo está ese problema del mundo del sueño, ¿vale? Y ese Hellblazer que os puedo decir, bien, hay también varios autores a nivel gráfico, pero sinceramente el debemos poner aquí, respeta mucho el estilo, el alma del personaje, pero olvidémonos también, así como he dicho que todas las colecciones de Universo Sandman no se puede comparar a lo que es el Sandman original, la historia troncal, la serie que cambió el cómic para siempre, ese Hellblazer Evolution Constantine tampoco es el de Vértigo de los 300 números, la colección inicial, ¿vale? Aún así, tampoco me ha decepcionado, sinceramente. Para decepción, los Hellblazers que os enseñé en el anterior vídeo de lecturas, que estos sí que fueron decepciones de verdad. Y luego, dentro de ese examen está el otro, que para mí ha sido, para mi opinión personal, la mejor. Que es Lucifer. Que a diferencia de los demás, que son 3, estos son 4 tomitos. Que este también, a mí me faltaba el 4, ay, me cacho, siento al revés. A mí me faltaba ese 4º volumen, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el primero, Lucifer. Luego el segundo, el tercero y el cuarto, que es el que me falta a mí, que es el que he leído como lectura nueva, pero luego aparte aprovecho para releer los otros 3 antes de dejarse el cuadro. Y ese, el de Lucifer, para mí, sin duda, es el que más me ha convencido, el que más me ha gustado. Tampoco creo que llegue al nivel de, por ejemplo, el Lucifer de Carey. Aquella época de Carey al frente de Lucifer es, para mí, es de... Absolutamente, que es el último que me queda por leer los rivalizados que tengo de Lucifer, de Carey, de Muerte y Engaño, etcétera, etcétera. Que solo en la próxima video de lecturas lo tendréis, ¿vale? Y a partir de ahí haremos la sorpresa que quiero hacer de Sandman. Pero sinceramente, esto es una auténtica gozada y
Recuerdo que ahora ya, si no ha salido, está a punto de salir el integral, así como sale el integral del sueño, sale el integral de ese Lucifer, ¿vale? Vamos, no. A que le guste el personaje, que no lo dude, porque no llegará, como he dicho, al nivel de, para mí, de Carey, pero para mí, de lo que he leído de Universo Sandman, de momento lo mejor, ¿vale? Y luego, aparte, me he releído también que soy en su Universo Sandman, es Sandman presenta, son historias cortas que no tienen nada que ver con esa cronología, que es este que salió hace poquito, el Corintio, ya veis, un tomito muy, muy delgadito, no sé si ponen las páginas aquí, no lo ponen aquí. Con un estilo muy particular, ¿veis? También artístico, ¿vale? También estaba en Venecia hace unas cuantas décadas, ¿vale? Bueno, bastantes décadas, ¿vale? Y oye, me ha gustado, lo que pasa es que he encontrado falta de desarrollo. Aquí se tocan temas muy interesantes y tanto a nivel de personajes secundarios como el mismo protagonista, etcétera. Oh, se me ha quedado corto. Tendiendo de haberlo dejado más. Se podría haber salido una historia muy interesante ahí. Bueno, un arco argumental muy, muy interesante ahí. Pero bueno, esperemos que no se quede ahí las aventuras del Corintio y que sigan publicando cosas, ¿vale? Pero bueno, ya lo habéis visto. Ahora intentaré hacer fuerza, a ver si mis brazos todavía aguantan un poco el peso, para que veáis que aquí realmente ha habido lectura, ¿eh? Lo que es que no me cabían en la foto y he tenido que poner solo los volúmenes uno de cada cosa, pero a ver si ya no me deja, espero que no pete la mesa, porque la mesa es de cristal. A ver, fijaos, todo eso es lo que tenéis ahora disponible de Universo Salmon. ¿Vale? El sueño, los dos tomos que han sido nuevos del sueño, que es Horas de Vigilia, La Casa de los Susurros, Lucifer, los libros de la magia, que por cierto, ¿ves? No, esto no es todo, qué coño. Esto no es todo. Quito el de Corintio y el de Libros de la Magia de Gaiman, para que sea realmente que todo es universal, ¿vale? Aquí. Pues voy a dejar los libros de la magia, imagínate, todavía más. Aquí lo veis, ¿eh? Sueño, Horas de Vigilia, Casa de los Susurros, Lucifer, John Constantine y los libros de la magia, ¿vale? O sea, ya veis qué pedazo de biblioteca está formando con eso. Entonces, os lo repito, no llega al nivel de la obra original de Sandman, en absoluto. Pero recoge muy bien el espíritu de la obra principal, tanto lo que es el enfoque de los personajes como el enfoque de según qué situaciones, y realmente no me decepciona en absoluto. Eso sí, tampoco esperemos un nivel de obra como la que, por supuesto, salió en la obra original, ¿vale? Y recuerdo, si a los que sois aficionados al personaje de Lucifer, os recomiendo que cogéis ese Lucifer de Universo Salman, que está muy bien, y el de Sueño, sinceramente, no me ha decepcionado en absoluto, en absoluto. Mira, hoy ha conseguido que sea un vídeo un poco más cortito, ¿ves? 48 minutos. Mira, voy mejorando lo de dosificar el tiempo y no teneros ahí tanto rato esperando. A recordar, posiblemente vais a tener sorpresas con el tema Salman. Como habéis visto en el vídeo anterior, leí todo el Salman, Obertura y muchas cosas. Ahora he leído todo el universo Salman, todas las series. Y ahora me queda todas las series de Lucifer. Y creo que ya estará todo. Y os puedo hacer la sorpresa que os queda hacer, ¿vale? Lo dicho, gracias por haber aguantado hasta aquí. Espero que con todas las obras que habéis visto, los que teníais dudas de cogerla o no, aquella obra, os haya aclarado esas dudas que teníais y hayáis decidido por fin si la queréis coger o al final la queréis descartar del todo. Que os haya servido algo el vídeo. Cualquier cosa, sabéis, podéis dejar preguntas, comentarios ahí en los comentarios y lo responderé con la mayor brevedad que pueda. Y lo que os digo siempre, en breve ahora tenéis vídeos, ahora viene la última semana de mes, que ya sabéis que viene directo de noticias, directo de lectoras, las próximas novedades de agosto, editoriales, los tops, toda la mandanga de fin de mes, ¿vale? Lo dicho, gracias por estar aquí, mil gracias, buenas lecturas y sobre todo, ser felices, muy felices. Chao.